Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso y valioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Amado Padre Celestial, invocamos tu santo nombre, Señor Jesucristo, reconociendo que es el nombre del cual proviene nuestra existencia. Señor Jesús, queremos que tú nos visites una vez más para poder honrarte, para poder alabarte, para poder agradecerte no tan solo con labios, sino con nuestro corazón, de que estamos agradecidos por habernos escogido, Señor, para proclamar tu santa palabra y para que esa palabra bendita todavía trabaje en el corazón de tus hijos, Señor. Señor, ven, Padre Celestial, cúbrenos con tu ala de amor, baja como una gran madre águila a abrigar, a abrazar, a alimentar a tus polluelos, Señor. Te invito, Señor Jesucristo, que bajes en la unción de tu Espíritu Santo y nos uses como tus instrumentos, Señor, para que las personas puedan verte a ti en la escena. En el nombre de Jesucristo te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén y amén. En el monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz. Emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vivo. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria. Siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré, hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dios descendió, se llama
Cristo, Él vino a amar y a perdonar su vida, Dios, para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya. Aleluya, gracias Jesucristo, porque espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, ya no hay temor, porque el futuro, porque el futuro. Seguro vale la pena el vivir por el Señor. Entonces yo cruzaré el río y el dolor jamás habrá. Se cambiará. Muerte en victoria, veré la gloria y sabré que Él reina ya. Aleluya, gracias Jesucristo, porque Él vive. Mañana, porque Él vive, aleluya, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro, vale la pena el vivir por el Señor, vale la pena por el Señor. Con este canto recibimos la palabra: eres la gloria y la alabanza. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Digno de honra y gloria, levantemos nuestras manos en el nombre de Jesús.
Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, hija de Dios, sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí con su sangre. Y con su sangre Él me ha salvado, con su poder me ha levantado, y a Dios sea la gloria por lo que hizo. Hermanos amados, muy buenos días una vez más. Es un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables de acompañarme inclinando sus rostros, cerrando sus vistas y si quisieran levantando sus manos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por el inmenso privilegio que significa estar delante de tu presencia y delante de tus hijos. Señor, aquí estamos para dar forma, Señor, al encargo que tú nos has dado de crear un espacio a través del cual podamos hablar, si fuere posible, todos los días. Estamos tratando, Señor, de ser lo más fieles que podemos a esa encomienda que tú nos has dado. Indudablemente, esto no podría ser sin tu ayuda, sin tu soporte. Cada uno de los que tú usas para que este programa, Señor, siga en pie, te necesitamos. Las fuerzas que podamos tener no son suficientes para avanzar. Y yo te necesito, nosotros te necesitamos, tus hijos te necesitamos. Ayúdanos, Padre, gracias por la vida, gracias por el privilegio de respirar, de abrir los ojos, gracias por el privilegio del amor, gracias por la familia. Y ahora gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tus escrituras, poder meditar acerca de ella. Jamás permitas que nos vayamos a los extremos, permite que siempre nos podamos quedar en el centro de tu palabra. Señor, bendice la escritura que voy a leer y te ruego que tú, Señor, nos des la revelación de lo que leemos y lo que escuchamos. Lo mismo que tú le revelaste al ángel, ábrelo y revélalo a nosotros. Señor, te invito una vez más para que tú tomes la preeminencia de este espacio y para que tú, Señor, manifiestes tu presencia delante de nosotros. Sana nuestras enfermedades, cura nuestras dolencias, consuela nuestros corazones, ayuda a nuestras familias, ayuda a tus hijos, responde a los necesitados. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Hermanos amados, si fueran tan amables de abrir conmigo el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, voy a leer esta escritura fundamental sobre la cual estamos apoyando estas enseñanzas. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. El mismo libro en el capítulo 6, por favor. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira.
y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Que el Señor Jesucristo añada las bendiciones a su bendita palabra. Si usted está de pie, igual que mi persona, le invito por favor a que tomen sus lugares. Una vez más, preciosos hermanos, es un gozo, un privilegio, un placer dirigirnos a ustedes para saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos todavía, por la gracia del Señor, transmitiendo desde el seno de nuestro hogar. Estamos aún en nuestro país impedidos de hacer cultos o servicios generales. Estoy seguro que cuando el Señor nos dé la oportunidad y el privilegio de volver a aperturar, vamos a ser un pueblo muy agradecido y me imagino vamos a experimentar el avivamiento que significa el compañerismo. Quisiera agradecer al Señor públicamente por haber cuidado en el proceso de la recuperación de su salud a nuestro amado hermano Ubaldo de la Torre. Él estuvo enfermo, mas Dios ya lo recuperó, él ha sido dado de alta, él se infectó con este COVID-19, pero ha vencido por la gracia y misericordia del Señor. Su esposa, nuestra amada hermana María de la Torre, da ese agradecimiento al pueblo del Señor y nosotros nos sumamos. Que Dios bendiga el hogar de la familia La Torre. Hermano Ubaldo, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu reina, a tus príncipes. Queremos agradecer a cada hermano que se toma el tiempo para expresarnos saludos a través del Facebook. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos están entregando sus saludos, su respeto. Gracias en el nombre de Jesucristo. Significa para nosotros un aliciente, significa para nosotros una motivación el saludo que usted nos entrega. Que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que nos honran con su saludo. Por la gracia del Señor tenemos ya algunos días estudiando de una manera pausada el primer sello. Y estamos, por la gracia del Señor, entendiendo, comprendiendo el desarrollarse y el desenvolverse de este sello. Hemos aprendido que cuando un sello se abre, paralelamente suena una trompeta, pero al mismo tiempo se escucha el estruendo de un trueno. Hemos aprendido que cuando Dios, el mensajero, suelta su mensaje en la tierra, alguien capta el mensaje y él propaga el mensaje a través de la predicación, y cuando él empieza a propagar, simultáneamente suena una trompeta y la trompeta es el anuncio de un conflicto religioso, un conflicto político. Pero solamente no es eso, sino que también suena un trueno. Es increíble, cuando escucho la palabra trueno, pienso en nuestro amado hermano Carlos Jesús Castro Yaza y en la sencilla respuesta que le dio a nuestro joven predicador Jesús Miguel Cabanillas Chacón. Este joven, que es mi hermano, le preguntó: hermano, ¿qué son los 7 truenos para ti? Y este anciano de Dios, nuestro hermano mayor Carlos Jesús Castro Yaza, le dijo: los 7 truenos son sencillamente 7 voces. Amen. ¿Qué manera más sencilla, qué manera más descomplicada para explicar la bendita palabra del Señor? En esta mañana quiero saludar a nuestra amada hermana Gladys Castro. Ella es la esposa de nuestro amado hermano Carlos Jesús Castro Yaza, viuda de él ahora, y es madre de nuestra amada hermana Séfora Castro López. El día de ayer conversé con nuestra hermana
Y en medio de lágrimas, esta dama anciana del Señor renovó sus votos con Jesucristo, pero al mismo tiempo me pidió entre lágrimas si yo podría pastorearla ahora que ha muerto su esposo. Naturalmente, cuando ella me dijo eso, yo me sentí indigno, inmerecedor de tamaño privilegio. Hermana Gladys Castro, usted, su esposo y Dios saben el tamaño del amor que siento por usted. Al mismo tiempo saben cuán indigno y cuán privilegiado me siento por darme la oportunidad de acompañar su crecimiento espiritual. Desde ya, quiero que sepa que soy su servidor, como siempre. Ahora que su pastor, su esposo, su cabeza no está, usted me entrega la confianza de poder servirle, porque en realidad eso es un pastor, un sirviente. Él es alguien que va a escuchar, alguien que, si Dios lo permite, va a aconsejar, alguien que va a interceder, alguien que va a orar. Él va a ser un medio entre Dios y la persona. La amo, la respeto. Jamás podría yo pensar en mi historia, en el mensaje, sin pensar en Carlos y en su persona, a quien conocí el año 1983. Muy bien, entonces cuando se desata un sello, suena también una trompeta y se escucha el estruendo de un sello. Dios sella a los que escuchan y reciben este mensaje, lo sella hasta el día de la redención, se lleva a su mensajero, se lleva al pueblo que aceptó este mensaje y manda una plaga. O sea, esa generación va a ser castigada por haber rechazado la voz de Dios para los últimos días. Naturalmente, Apocalipsis es un libro de símbolos y todos alguna vez hemos batallado y aún se batalla para comprender este libro. Para comprender este libro se debe de leer a la luz del mensaje. Este libro no pudo ser entendido por Juan. Juan recibió una revelación parcial de todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba escuchando y todo lo que estaba escribiendo. Él naturalmente no sabía qué eran las copas. Él no sabía lo que eran los truenos. Él no sabía lo que eran los sellos. Él no sabía lo que eran las siete trompetas. Él no sabía esas cosas, pero él estaba allí como un escriba, no estaba tanto para entender ni mucho menos para explicarlo. A él le tocó escuchar la voz de los siete truenos, le tocó escuchar el mensaje que estaba escondido detrás de los siete sellos, y cuando él quiso escribir, la voz le dijo: no lo hagas, no lo hagas, porque esto va a traer confusión. No lo van a entender, no van a poder comprenderlo, porque está escrito en forma misteriosa, está escrito en símbolos que ni tú mismo puedes comprender. Ninguno de los mensajeros que yo envíe a la tierra podrán entender el plano completamente, por lo van a entender parcialmente, van a captar la necesidad de su edad, van a corregir algunos errores de la edad, pero no van a poder regresar al pueblo totalmente a la palabra, porque no entienden este libro que está escrito en símbolos, pero el que se abrirá, el que se revelará, el cual desataré en los días de la voz del séptimo ángel. Nosotros sabemos que Jesús se da a conocer en tres dispensaciones. La primera vez que Él vino aquí a la tierra, Él vino como el Hijo del Hombre. Todos nosotros sabemos que el Hijo del Hombre es un profeta. Aún la samaritana lo reconoció como un profeta y le dijo: paréceme que tú eres un profeta
Y él le dijo, yo no lo dije, tú lo has dicho. Entonces él vino en la dispensación del Hijo del Hombre. Esa es la razón por la cual él en un principio se negó a contestar a la Sirofenicia, se negó a contestar a Bartimeo y aún se negó a contestar a Poncio Pilatos, porque ellos, sin darse cuenta, querían forzar la manifestación del Hijo de David. Bartimeo empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí, pero él no había venido todavía como el Hijo de David, ni siquiera como el Hijo de Dios. Él había venido en la dispensación del Hijo del Hombre, Dios hecho carne, Dios profeta, de profetas y de todas las naciones del mundo. Pero por su desconocimiento, Bartimeo estaba forzando a Jesús a que actúe en la dispensación del Hijo de David. Todos sabemos que él vendrá como el Hijo de David cuando tome posesión. Amen. Y hemos aprendido que se toma posesión cuando todo ha sido restaurado. No sé si me están captando. Naturalmente, si estuviéramos en una audiencia visible, yo les remitiría esa pregunta. Bartimeo no sabía en realidad en qué dispensación vino él, y al tener esa confusión, ese mal entendimiento, él empezó a llamarlo como el Hijo de David, igual la Sirofenicia. Y la pregunta que le hizo Poncio Pilato estaba direccionada también en ese ángulo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él enmudeció. Es increíble entender cómo la mayoría de la gente de hace 2000 años no entendió el ministerio de Jesús. Y puedo decir que aún los discípulos no lograron entenderlo, sino hasta mucho después del aposento alto. Ellos miraron a Jesús como el que iba a suceder a Herodes, como el que iba a independizar a la nación de Dios del yugo de los romanos. Ellos lo miraban como un rey natural, ellos lo miraban como el Hijo de David. Jesús, entre muchas de las cosas que hizo cuando estaba en la tierra, fue de enseñar a sus discípulos cómo debían de vivir, cómo debían de caminar, cómo debían de proceder. Una de las cosas más sobresalientes que él enseñó fue el orar. Y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el pan cotidiano. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Ya ven que el reino de Dios todavía no estaba ahí, pero él estaba enseñando a orar a que venga en nosotros tu reino. ¿Y cómo puede venir el reino si no viene el rey junto con él? Si hay una oración que nosotros debemos de estar realizando, es venga a nosotros tu reino. Amen. Yo sé que esta escritura tiene muchos ángulos para entender o para explicar. Por ejemplo, el profeta enseñó que el trono de Dios es el corazón del hombre. O sea, si en medio de mí hay un trono, quiere decir que yo soy un reino. Y quiere decir que ese rey que quiere reinar desde el trono de mi corazón es el Rey de Reyes y señores, señores. Eso es cuando lo hablamos de persona a persona. Pero cuando hablamos de Jesús reinando, no sobre los gentiles, porque Él no vino a salvar a los gentiles, Él no vino por los gentiles, Él vino a sacar un pueblo de los gentiles.
y él saca, o el mensaje saca un pueblo de en medio de los gentiles, y ellos vienen a ser los súbditos del rey. Solo que él no está aún en la dispensación del rey, y ahora estamos entrando Apocalipsis capítulo 5, y ahora entramos a Apocalipsis capítulo 6. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Toda nuestra confianza debe de descansar en nuestro bendito Salvador. Entonces, las trompetas son disturbio político. Las trompetas son disturbios políticos y los sellos son disturbios religiosos. ¿Qué es lo que ocasionó Juan el Bautista y qué es lo que ocasionó Jesús cuando empezaron a desarrollar su ministerio? Disturbio religioso, enfrentamiento religioso. No fueron los ateos ni los romanos los que mataron a Jesús. Los que mataron a Jesús fueron los religiosos. Ellos estaban felices de la vida hasta que apareció Juan, hasta que apareció Jesús, y cuando ellos empezaron a hablar, también se desató un sello. También sonó una trompeta y también sonó un trueno. Y esto trajo disturbio religioso, pero también disturbio político. Amen. Cuando miramos la historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta que el escenario en el que él vivió fue un escenario de disturbio religioso, pero no solo disturbio religioso, sino disturbio político. Recuerden que cuando Pilato quiso liberar a Jesús, ellos, los religiosos, le dijeron que tú te pondrías en contra del César. O sea, juntaron lo religioso con lo político. La decisión que tomó Pilatos para él no era política, no era religiosa, para él era una decisión política, porque él no quería enfrentarse al César. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Entonces, cuando se abre un sello, ¿qué sucede? Sale un mensaje, se le entrega el mensaje a un mensajero terrenal, y este es un mensaje genuino. Muy bien, quiero hilar en mi mente lo que dejé de decir. Quiero ser lo más claro posible. Debo de ser claro en todo lo que digo, pero en lo que ahora voy a decir soy lo más claro posible, sin ambigüedades. El mensajero a la iglesia es Jesucristo. Él es el mensajero a la iglesia. Él es el profeta. Él es. Es su mensaje y Él es el mensajero. Y esto lo notamos en Apocalipsis 10 del 1 al 4. Y vi descender un ángel fuerte que tenía el arco iris sobre su cabeza. ¿Quién es este ángel fuerte? ¿De dónde descendió este ángel fuerte? Del cielo. O sea, quiere decir que este ángel no era terrenal. Era un ángel celestial. ¿Y quién es este ángel? Es Jesucristo. Amen. El Verbo. El Cordero que fue inmolado. El que nos compró con su sangre preciosa. La espada de dos filos. El que se pasea por en medio del candelero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros no podemos sacar a Jesús de Hebreos 13:8. No podemos sacar, cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús bajo la lupa de Hebreos 13:8, entonces sufrimos una gruesa confusión. No podemos mirar a Jesús fuera de Hebreos 13:8. Si miramos a Jesús fuera de Hebreos 13:8, lo sacamos del drama.
Y vamos a llegar a darle notoriedad a los ángeles terrenales antes que a Él. Sí, debemos de entender que hay ángeles terrenales, porque Él hizo ángeles con alas y ángeles sin alas. Pero no solo hay ángeles terrenales, sino hay ángeles celestiales. Y aquí está descendiendo un ángel fuerte, quien desata los sellos, quien tiene el libro abierto. Y este es Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Cuando el Cordero abrió el primer sello, sonó una trompeta y se escuchó el estruendo de un trueno. O sea, ¿qué es lo que miramos aquí? Que suceden tres cosas simultáneamente. Se desata el sello, suena una trompeta y se escucha un trueno. Amén, hermanos. Pero también uno de los seres vivientes le dice a Juan, ven y ve. Todos sabemos que hay cuatro seres vivientes. Estos cuatro seres vivientes son el león, son el becerro o el buey, son el rostro de hombre y el águila. Estos seres vivientes son espíritus que salen del trono de Dios para lidiar con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Sabemos que hay cuatro jinetes del Apocalipsis y estamos viendo en Apocalipsis 6:1 al primer jinete de Apocalipsis, que es el caballo blanco. Pero también hay un caballo rojo que se pintó con la sangre de todos los mártires. También hay un caballo negro, el que primó en la edad del oscurantismo, y el último caballo es el caballo pálido, no amarillo, pálido, el color de la muerte. Para equiparar a esos cuatro caballos del Apocalipsis, Dios suelta cuatro poderes, cuatro seres vivientes, cuatro protectores del árbol de la vida, del trono de Dios, que son el león, el becerro o el buey, el rostro de hombre y el águila, que no son otros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén, hermanos. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Amén. Cuando Juan vio y escuchó todo el misterio, aún así, él no lo pudo comprender. Y la razón por la cual no pudo comprender es porque todavía no había sido revelado. No había sido revelado porque estaba escondido en símbolos. Estaba escondido en símbolos porque se iban a revelar en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando nos dice en los días de la voz del séptimo ángel, entonces ya nos está hablando de un hombre. Está hablándonos de un mensajero. Está hablándonos de un ministro. Está hablándonos de un predicador. Está hablándonos de un profeta, un vidente. Entonces, cuando este profeta, cuando este ministro empiece a tocar, a predicar el evangelio, la palabra del Señor sería revelada en su totalidad. En su totalidad. Amén, hermanos. Entonces, cuando se abre un sello, suena una trompeta. Simultáneamente se escucha el estruendo de un trueno. Dios sella a su mensajero, sella a los que aceptaron el mensaje y se los lleva, lanza una plaga. Y cuando lanza la plaga, termina la edad y se abre otra edad, y ahí que vemos el ciclo, el desarrollo de la iglesia del Señor en siete edades diferentes. Cuando el Cordero empieza a abrir los sellos, ¿de dónde sale? Dijimos ayer, y debo repetir
porque el hermano Branham lo sigue repitiendo y yo he prometido ser pausado, meticuloso, y vuelvo a repetir, cuando él sale del trono, ¿de dónde sale? Del trono de intercesión. Pero para abrir los sellos, él sale de ese trono, deja el trono de intercesión, y cuando eso sucede, cambia la dispensación. La escena se transforma y él deja de ser intercesor, deja de ser mediador, deja de ser redentor para convertirse en el león de la tribu de Judá, para convertirse en el rey, porque era el linaje de David, el hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Un rey. Entonces se convierte en rey y le da forma a la otra mitad de la redención, que es reclamar la propiedad. ¿Y qué hace? Empieza a desatar los sellos uno a uno, y cuando eso sucede, el libro se empieza a abrir. Entonces el hombre puede entender este libro que estaba sellado, este libro que ni aún Juan pudo entender, más allá de que lo vio, más allá de que escuchó y más allá de que escribió. Cuando esto sucede, él ya no es un león, ya no es un cordero, ahora es un león. La escena cambió así. Entonces su papel termina como un intercesor, ahora es un juez. Dije antes que si hay algo que nosotros deberíamos estar pidiendo, y creo que la novia tiene que llegar a ese punto. Hoy, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que hacemos? En una ocasión el hermano Branham entró a un restaurante a comer. De repente había una anciana que sobrepasaba los 70 años y estaba con las piernas cruzadas. Sus piernas se le notaban y como era anciana, su pierna casi colgaba. Y cuando el hermano Branham vio esta escena, se indignó y dijo: Señor, ¿cuándo vas a castigar a esta generación? Lo que él estaba diciendo es: ¿cuándo sales del trono de intercesión? ¿Hasta cuándo vas a ser mediador? ¿Cuándo harás justicia? ¿Cuándo vas a condenar a esta generación por haber crucificado una vez más la palabra? De repente entra en un trance y ve una visión. ¿Y qué ve? Su vida. Y se dio cuenta que era tan falto como esta dama. Y se acercó a ella para hablarle de Cristo. Y se dio cuenta que ella era una mujer que había sido creyente y que había pasado por tantas cosas que había perdido la esperanza e incluso había dejado de creer que era una hija de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hizo hermano Branham? ¿Hizo algo bueno o hizo algo malo? Bueno, yo digo que no hizo nada malo. Lo único que estaba haciendo es tratar de cambiar la dispensación. Y Jesús no está en la dispensación de un juez ahora. Él está en la dispensación de un intercesor, de un mediador. La sangre está derramada por todos sus hijos. Y entre los hijos del Señor, todos somos pecadores. Nadie pudiera apuntar a alguien con un dedo, porque hay tres dedos que nos están apuntando. Salimos por la calle y ¿qué es lo que vemos? ¿Acaso no vemos el pecado? Yo sé que nuestro país, de repente nuestro continente, está atrasado en relación a los Estados Unidos, 30 años en relación a Inglaterra, de repente 40 años. Cuando el hermano Branham predicaba en la ciudad de Londres, hace 70 años, los jóvenes tenían relaciones sexuales totales a la vista de la gente en los parques. Eso no se ha visto en nuestro país aún. O sea, estamos atrasados no solo en la tecnología, también en el pecado. Sin embargo, lo que vemos afuera es irreproducible. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro interior cuando salimos a la calle y vemos el tamaño de pecado? ¿O qué pasa en mí? Porque yo no puedo hablar por los demás, mucho menos pensar. ¿Qué sucede en Jorge Scabarrossi? Y no digo que soy yo,
Pero ¿qué es lo que sucede? Camino y alguien está vestida de la manera incorrecta y de repente en automático, sin pensarlo, sin meditarlo, el rostro se voltea y algo empieza a sonar. Ten misericordia, Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién está intercediendo? ¿Quién está clamando? ¿Jorge Scabarrossi? No, Jorge Scabarrossi quiere hacer el papel de un juez. Es la vida de Dios que está gimiendo y clamando por los pecados que se cometen en la ciudad. Es el Cordero de Dios que usa nuestro corazón como un trono de intercesión y suelta misericordia, suelta gracia, juicio sin misericordia para el que no haga misericordia. Pero sé que un día llegará el tiempo en el que nosotros vamos a clamar como jamás lo hemos hecho. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa venga a nosotros tu reino sino un cambio de dispensación? Para que el Señor venga a nosotros en su reino, Él tiene que dejar el trono de intercesión. Tiene que dejar de ser mediador. Entonces va a llegar un punto en que la novia va a ser forzada por Dios, por las circunstancias, por la palabra de Dios, a empezar a gemir, a clamar y a decir, ven Señor Jesús. Pero para que el Señor Jesús venga, debe de dejar el trono de intercesión. Y cuando Él deje el trono de intercesión, entonces prácticamente estamos en la hora cero. Ya no es Cordero, termina la misericordia para los gentiles, ya no una oración, ya no un ayuno, recién el pueblo del Señor va a entrar en desesperación. Se van a hacer servicios multitudinarios, la gente va a doblar la rodilla buscando el Espíritu Santo, ya no habrá, ya se fue. Cuando la novia se vaya, el Espíritu Santo se va con ella. ¿Y qué es lo que le queda a la tierra? ¿Qué es lo que le toca? Juicio sin misericordia. Antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes de que los juicios desciendan, Él tiene que enviar a Elías el profeta. Entonces hoy nuestra oración es, venga a nosotros tu reino. Ven Señor Jesús, vamos a llegar a ese punto. Hoy todavía es, ten misericordia, ten piedad. No conocen, no son ellos. Hoy tenemos que amar. Si no amamos, ya estamos en un problema. Si nos resentimos, ya tenemos un problema. Si nos molestamos, ya tenemos un problema. Si nos defendemos, ya estamos en problemas. Si nos atacamos, ya estamos en problemas. ¿Cuál debe de ser nuestra postura? Como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. La novia está en esa posición de cordero. Pero un día, el clamor de la sirofenicia, el clamor de Bartimeo, la pregunta de Pilato será respondida cuando él venga, ya no como un cordero, sino como un león, como un rey, y vendrá con su reino y vendrá con sus súbditos. ¿Quiénes somos los súbditos del reino? Somos nosotros, los hijos del Señor. Entonces Jesús vino a la tierra como un hijo del hombre. Amén, hermanos. Cuando manda el Espíritu Santo, como el Hijo de Dios. Pero cuando regrese, viene como el Hijo de David. Amén, hermanos. Que Dios tenga piedad de nosotros. Entonces, cuando miramos Apocalipsis 6, que es la escritura que habla en el verso 1 y verso 2, acerca del desatarse del primer sello, Jesús sale del trono del Padre. ¿Para qué sale del trono del Padre? Para formar su propio trono. Ahora Jesús va a formar su propio trono. Ahora Él va a reinar sobre su propio reino. Va a tener sus propios súbditos. Y para que esto suceda, Él sale del trono de intercesión y reclama. ¿Qué reclama? Su propio trono. ¿Quién es el trono de Dios? El corazón del hombre.
¿Quién es el trono de Dios? La novia. Él va a reinar con ella. Amén, hermanos. Entonces, él deja el trono de intercesión, reclama su propio trono, reclama a sus súbditos. ¿Y quiénes son los súbditos? Sus redimidos. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Cuando el Cordero jaló el primer sello, aquí lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 6, se oyó a un anciano y después a uno de los seres vivientes, y después se oyó el estruendo de un grande trueno. O sea, ¿dónde lo encuentran ustedes esto? Naturalmente, párrafo 165, 166 del primer sello. Hay una cosa por demás interesante para mí, y como he dicho y me reafirmo, jamás usaré este espacio, esta plataforma, para hablar con ambigüedades. Jamás. No debemos tener un doble discurso. No debemos de ser bilingües en este sentido. Una sola lengua, un solo idioma. Un hombre de Dios a quien amo y respeto, llamado Bernabé G. García, dijo: yo respeto a un hombre que se pare en su posición aunque esté equivocado. ¿Qué es lo que necesitamos? Hombres que tengan posición, que no se muevan. Eso es lo que necesitamos. Entonces no podemos ser ambiguos, no podemos tener un doble discurso, porque si hacemos eso, causamos disturbio, causamos confusión. El hermano Bannan dice: los siete truenos, aún no sabemos lo que es, mas serán revelados, y cuando esto ocurra, impartirá fe para el rapto. Amen. Para que la novia pueda salir. ¿Cuándo la novia recibirá fe de rapto? Cuando los siete truenos suenen. Amen. Pero ya todo fue revelado. ¿Todo fue revelado? Sí. Sí. Pero mi pregunta es si todo ya fue declarado. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos lo que se está aproximando. Hay dispensaciones que se aproximan. Ahora estamos en la dispensación de la intercesión. Estamos acercándonos rápidamente a la intercesión del león de la tribu de Judá. Va a haber un cambio. La novia será quitada de la tierra. La tribulación comenzará para los gentiles, más para los judíos, comenzará la mitad de la semana 70. Dios ya no lidia con los gentiles, ahora lidia con su pueblo. ¿Y cómo lidia con su pueblo? A través de sus profetas. Entonces, estamos viendo que las dispensaciones o el cambio de ellas se están aproximando. Estamos viendo los misterios de Dios siendo revelados. Estamos observando que la novia del Señor será unificada. Amen. Me voy a detener aquí. Cuando decimos o repetimos lo que el hermano Bannan dice, la novia de Jesús unificándose, a veces pensamos que está hablando solo de la séptima edad de la iglesia. Cuando escucho decir la novia traerá esto, yo me pregunto si saben lo que están hablando. Porque los santos, el pueblo escogido de la última edad, no es la novia, es una parte de ella. Amén. La novia está formada por creyentes de las siete edades. Amén. Si solo pensamos que es la novia de nuestro día, estamos mutilando al cuerpo. Mi cabeza no puede funcionar separada de mi cuerpo. Mis extremidades no funcionan por su cuenta. Es un cuerpo completo. Es una
una estructura completa. Entonces, escucho, la novia va a hacer esto, ahora la novia esto, la novia traerá la voz. Entonces pienso, si saben lo que están hablando. Porque para que la novia esté completa, tiene que ser unificada. ¿Y cómo va a ser unificada? Cuando Cristo la llame. ¿Y cuándo la va a llamar Cristo? Con la voz de arcángel. Amen. ¿Quién hace la aclamación? La gente responde, el hermano Branham. Pero yo voy a responder con la Biblia, el mismo Señor. ¿Quién es el mismo Señor? Jesucristo, el Cordero, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la espada aguda, la espada de dos filos, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que tiene los siete espíritus de Dios en su diestra, el que se pasea por en medio de los candeleros, Él es el que hace tres cosas en su descenso. Él es el que abre los sellos. Él es. Siempre es Él. Si dejamos de pensar así, lo estamos sacando del drama, de la escena, cuando Él es el actor principal. Entonces Jesús hace tres cosas en su descenso. ¿Cuáles son esas tres cosas, hermanos Cavarrossi? Es fácil. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Quién hace esas tres cosas? Él mismo. Yo, tú, él. Tercera persona que llega a ser la primera persona. Yo soy el que habla contigo. Primera persona. Yo soy el que soy. ¿Amén, hermanos? Entonces, sí, Él hace tres cosas. Aclamación. Estamos en aclamación. Voz de arcángel, que es la voz que unificará a la novia. La voz que va a despertar a los que están durmiendo en Cristo. Y cuando la novia sea unificada, ya es la hora cero. Ahora sí, estamos listos para irnos. Amen. Nos estamos aproximando a eso, pero aún así, dice el hermano Bannan, hay algo que no se ve claramente. Más cuando estos misterios empiecen a revelarse. Esta es la razón por la cual le dijo a Juan, no las escribas. Voy a leer, párrafo 167. Pero cuando empezó a escribir aquellos otros siete truenos, le dijo, no las escribas. Él tenía la comisión de escribir todo lo que viera. Pero cuando tronaron estos siete truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Estos son misterios. Aún no sabemos lo que son, dice el hermano Branham. Pero la opinión mía es que serán reveladas ya muy pronto. Y cuando eso ocurra, eso impartirá fe para esa gracia de rapto, para esa iglesia, para poder salir. O sea, ¿qué van a traer los siete truenos? La fe de rapto. He escuchado desde niño, y estoy a puertas de cumplir 41 años en el mensaje, eso no significa nada, aunque es un privilegio. Tengo 40 años escuchando que los siete truenos ya fueron revelados. Sí fueron revelados, pero ya su contenido se dio a conocer. ¿Tenemos fe de rapto? En una ocasión un hombre le dijo al hermano Branham, hagamos el rapto. Yo tengo fe de rapto. Y el hermano Branham se dio cuenta de que tenía fe de rapto.
Y el hermano Manuel le dijo, yo también tengo fe de rapto, busca uno que tenga la misma fe que tú tienes y hagamos el rapto para que cuadre con la escritura, dos o tres testigos. A los días, no sé cuánto tiempo después, llega el muchacho totalmente desmoralizado porque no había encontrado a nadie. Nos duele la muela, ¿a dónde vamos? ¿Al dentista? No tenemos fe ni para un dolor de muela. ¿Se enferma alguien? ¿A dónde va? ¿A la farmacia, al médico, a un hospital? ¿Está mal eso? No, eso también es un grado de fe. Si usted no le tiene fe al médico, no sana. También es un grado de fe. Pero tenemos ya la fe de rapto, y si tenemos la fe de rapto, ¿por qué no sucede el rapto? Amén. Muy bien. Pero me imagino, dice, que cuando estos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo, detengamos esto. O sea, dijo, detengamos esto. Yo revelaré esto en aquel día. Yo, pronombre personal. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. Déjalo pasar. Pero yo lo revelaré en aquel día cuando sea necesario hacerlo. ¿Cuándo se va a revelar? Cuando sea necesario hacerlo. Hace 20 años, un amigo, le preguntó a un ministro americano delante de algunos, entre los que yo me encontraba, y le hizo una pregunta para mí imprudente, pero la soltó. Y era doctrinal, y le dijo, hermano, ¿usted cree en esta doctrina? No digo la doctrina. Y el hermano, antiguo en el mensaje, anciano, no esquivó la pregunta, sino que le dijo, hermano, hay muchas cosas que yo no entiendo, y esta doctrina no la entiendo, pero lo único que sí sé, que antes de irme en el rapto, yo voy a entender todo lo que no entiendo ahora, a su debido momento. Exactamente lo que el hermano Branham dice. Dice así, pero me imagino que cuando esos misterios empiezan a manifestarse, Dios dijo, detengamos esto, y yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto, porque tropezarán con ello. Amén. Déjalo pasar. Pero yo lo revelaré en aquel día cuando sea necesario. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, no tronaron en vano. Recuerden, como la gotita de tinta, todo tiene un propósito. Todo es por una causa. Pero noten, el Creador pronunció estas cosas y él oyó esta voz y fue a ver. No lo digas, Juan. No lo escribas. Si lo haces, vas a echar a perder el plan de Dios. Es un secreto. Todo tiene una razón de ser. Las cosas que estás viendo han sido colocadas con un propósito. A propósito. Amén. Si tú lo revelas, entonces ya no tiene razón de ser Apocalipsis 10. Porque en los días de la voz del séptimo ángel terrenal, cuando este ángel terreno capte el mensaje mío, cuando yo abra los siete truenos, cuando yo desate los sellos, este ángel va a captar el mensaje y va a declarar el secreto a través de la predicación. Amén. Entonces ese será el tiempo en que lo que ahora te digo que no escribas se conozca. Qué increíble. O sea, todo tiene su tiempo. Por eso es que la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe. Amén. Si ya todo fue revelado, que alguien me diga cuándo es. Nadie puede hacerlo. Pablo no lo sabía. El hermano Branham no lo sabía. Pero vivían como si el Señor viniera esta noche. Vivían
como si un ladrón los visitara. Si a usted le dijeran, esta noche un ladrón visita tu casa, usted no duerme. Se va a armar con trinches, tenedores, herramientas, porque el ladrón viene. Entonces el día y la hora nadie sabe. Entonces, ¿qué oyó Juan? Un trueno. Y el primer ser viviente le dijo, ven y mira. Y Juan tomó su pluma para escribir lo que estaba por ver. Entonces, ¿qué vio Juan? Un caballo blanco. ¿Qué más vio Juan? Un jinete montándolo. ¿Qué más vio Juan? Que este jinete tenía un arco. ¿Qué más vio Juan? Que salió para conquistar. ¿Qué más vio Juan? Que le fue dado una corona. ¿Qué es esto? Puros símbolos. Así fue escrito para que nadie lo entienda, sino hasta la voz, hasta los días de la voz del séptimo ángel. Juan no vio nada, él solamente vio un caballo blanco, un jinete montándolo, tenía un arco en su mano, le fue dado poder para vencer. Eso es lo que vio, un símbolo. ¿De esa manera la iglesia lo recibió? Sí, así lo recibió a través de las edades. Por eso no lo pudo entender Lutero, no lo pudo entender Wesley, no lo pudo entender Colombo. No lo entendió nadie porque estaba en símbolos. Recuerden que esto fue escrito casi 45 años después de la muerte del apóstol Pablo. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, el apóstol Pablo ya había partido con el Señor. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Entonces, este séptimo mensajero, ¿por qué es que ahora hablo del séptimo mensajero? Porque el hermano Bannan también lo habla en el primer sello. ¿Y qué debo de hacer? ¿Esquivar? No puedo. Todo tiene una razón de ser. ¿Amén, hermanos? Amen. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, este séptimo mensajero no viene a fundar una iglesia. No viene a levantar una denominación. Este séptimo mensajero no fundará un grupo. No es ese su papel porque él no es un reformador. Vamos a ver cómo actuaba un reformador. Y vamos a poner como ejemplo al que históricamente es el más grande. Estoy hablando de Martín Lutero. Todos los demás se beneficiaron del trabajo que hizo Martín Lutero. ¿Cuál fue el trabajo que hizo Martín Lutero? Golpear a la iglesia, traerla abajo. ¿Cuál fue la iglesia que él golpeó? La iglesia católica. Él la golpeó. Y después de golpearla y traerla abajo, ¿qué hizo? La reformó. Se fue Lutero, terminó su edad. ¿Quién lo sucedió? Wesley. ¿Qué hizo Wesley? Reprendió esta iglesia, la golpeó y la trajo abajo. ¿Y después qué hizo? Reformó. Y después vinieron los pentecostales, ¿qué hicieron? Reprendieron la edad de Wesley, la golpearon, la trajeron abajo y de nuevo la empezaron a reformar. Esa es la característica de un reformador. Pero Malaquías 4:5 no es un reformador. Él es el mensajero de Apocalipsis 7. Él es el mensajero de la última edad. No hay otra edad. Por lo tanto, él no viene a levantar una iglesia, él viene a sacar una iglesia de en medio
de la iglesia. El mensaje de este profeta regresará al hombre a la palabra del Señor. Convertirá el corazón de los creyentes al corazón de los padres apostólicos. Él no viene a iniciar una edad porque ya no hay otra edad después de la Odisea. Esa es la razón por la cual es anticristo pensar en un sucesor del hermano Branham. Yo me opongo férreamente a dislocar la palabra. Amen. Y respeto y amo a todos los que dicen, después de un Moisés hubo un Josué, después de Elías hubo un Eliseo, y Eliseo tenía el manto de Elías. No, disculpen, son solo conjeturas. El tipo perfecto para esta edad es Elías, es Eliezer. Y el hermano Branham dijo que Dios jamás mandará dos profetas en una misma edad. Amen. Amén, hermanos. Entonces, este profeta no es un reformista. Él es un profeta que regresa al hombre a la palabra. Muy o más allá de que Lutero, Wesley, fueron poderosos hombres de Dios que reconocieron la necesidad para su día, mas ellos no recibieron toda la luz. ¿Por qué? Dios le dijo a Juan, shh, no escribas, porque va a traer confusión. No lo hubieran entendido. Entonces no podemos juzgar a Lutero porque no avanzó más. ¿Cómo iba a avanzar si no estaba permitido? No podemos juzgar a Wesley por no haber avanzado. ¿Cómo podría si no estaba permitido? No podemos juzgar a los pentecostales por no haber avanzado más. ¿Cómo podrían si no estaba permitido? Estos grandes hombres de Dios deshicieron las cosas erradas que estaban aconteciendo en su día, mas al no recibir la plenitud de la palabra, siguieron bautizando en los títulos. Amén. Siguieron bautizando en los títulos. No entendían lo que eran los sellos, los truenos, las copas, las edades, los siete mensajeros. No sabían lo que era el misterio de la divinidad, el misterio del bautismo bíblico, la unidad de Dios, simiente de la serpiente. ¿Por qué no lo vieron? Porque no les fue permitido, ya que no recibieron la plenitud de la palabra del Señor. Amen. El ángel de Apocalipsis 10 no viene para iniciar una reforma, no viene para levantar una denominación, no viene para levantar una nueva iglesia. Él viene a revelar todos los misterios escondidos, a resolver todos los problemas que aquejaron al mundo religioso durante estos 2000 años, y después de resolverlos, les entrega la respuesta al pueblo del Señor a través de la predicación. Ya voy terminando. Por alguna razón, la grabadora se detuvo, pero debo de hacer notar lo que dije hace 40 minutos, que no debemos de sacar a Jesús de la lupa de Hebreos 13:8. Si hacemos eso, entonces él deja de ser el protagonista y vamos a poner a otro en lugar de él. Vamos a empezar a adorar a Lutero en vez de adorar a Jesús. Vamos a adorar a Wesley en vez de adorar a Jesús, y vamos a darle al hermano Branham un papel que no le compete, porque él es femenino, él es parte de la novia. ¿Es cabeza de la novia? Sí, la mujer tiene una cabeza, pero él no es Jesucristo. Él es una cabeza, pero él no es la cabeza. La cabeza es Jesucristo, el Cordero de Dios. El Cordero
como inmolado, el que se pasea en medio de los candeleros, el mensajero. Cristo es el mensajero a la iglesia. Él es la columna de fuego. Él es el ángel del pacto. Él es. Y ya para terminar, cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 10, aún conociendo y aún habiendo leído el mensaje, todavía hay una tela de misterio si no colocamos la cosa como debe de ser. Yo espero en el transcurso de estas semanas, cuando estemos terminando este maravilloso libro, llegar al punto donde podamos comprender que Apocalipsis 10 del 1 al 4 es un ángel celestial, Jesucristo mismo, y del 5 al 7 es un ángel terrenal, un ángel terreno. Entonces vamos a colocar o mirar cómo la palabra del Señor coloca todo en su debido lugar. Entonces, en los días de la voz del séptimo ángel, este último ángel terrenal, este ángel que está debajo del cielo, porque hay un ángel en el cielo y hay un ángel en la tierra, y el que está en el cielo baja, él baja del cielo. Entonces Malaquías 4:5 es un ángel terrenal. Entonces cuando él empieza a hablar ya es la voz del séptimo ángel. Entonces ya es un hombre, ya es un mensajero, y a través de él Jesucristo, a través de él revela o da a conocer el mensaje. Amen. Y será tan sencillo que a la gente se le pasará por alto. Muchos van a tropezar en la sencillez de la bendita palabra del Señor. Entonces los reformadores tuvieron una revelación parcial. Todos los misterios de los sellos que los reformadores no pudieron ver serían dados a conocer en nuestros días. Apocalipsis 10 es un profeta que une todas las cosas que los reformadores no lograron ver. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu bondad. Te rogamos, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que nos permitas, por favor, entender tu palabra de la manera correcta, como tú quieres que la recibamos, como tú quieres que la tomemos. Ayúdame y ayúdanos. No permitas que nos inclinemos a los extremos. Permítenos siempre ser centrados. Permítenos estar sobrios, saber lo que estamos hablando, saber a dónde estamos apuntando. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando por la tarde. Me toca traer la palabra del Señor. Antes de dejar este lugar a nuestro amado hermano José, quisiera hacer mención de lo siguiente. El día de ayer, por la gracia y misericordia de Dios, una de las hijas de mi amada hermana Sonia Escavarrosi y mi amado hermano Diego Cano cumplió años. Hoy, nuestro amado hermano Diego Cano está cumpliendo años. Hermano Diego, felicidades a ti, a tu familia, a tu congregación. Sonia, disfruta a tu esposo, disfruta a tus hijos, mis nietos, y el día de mañana, otra de las hijas del hermano Diego cumple años. Grace, Gaby, feliz cumpleaños. Que reciban de parte de Dios el Espíritu Santo. No hay algo más grande que el hombre pueda pedir. Shalom. Solo cree, todo es posible, solo cree. Thank you.
solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree. Solo cree, todo es posible, solo cree. Yo creo en ti. Yo creo en ti, todo es posible, yo creo en ti, yo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Una gota de tu sangre sobre mí, gracias Jesucristo. Una gota de tu sangre sobre mí, solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, aleluya. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Señor Jesucristo, bajo tu sangre preciosa derramada en el Calvario, y esa sangre fresca, Señor, que está en tu palabra, venimos, Señor, a agradecerte por lo que nos has provisto hoy, Señor. Gracias por proveernos el pan espiritual. Así mismo rogamos que así como nos provees el pan espiritual, nos provees el pan natural a mis hermanos en sus trabajos, en sus necesidades. Cada mano levantada en señal de rendición y fe, Señor. Hónrala, Señor. Mis hermanos que están pidiendo por sus familias, por sus necesidades, por sus trabajos, por salud, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y tú nos dijiste que para el que cree, todo es posible. Creemos tus promesas y creemos que aún estás escuchando nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo te traemos todas estas peticiones y te agradecemos por lo que nos provees, Señor. Provee a mis hermanos, Señor, los que tienen trabajos, empleos, los que tienen empresas, proveeles clientes. Aún somos tus reales simiente de Abraham, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y agradecemos. Amén. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. De Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, oh, tus pesares cesarán, aleluya, oh suave luz,
oh manantial, oh de esperanza, fe y amor, oh sumo bien, oh celestial, oh es Jesús el Salvador, oh de Jesús el nombre adora, oh cuyo sin igual poder, oh del sepulcro nos levanta, oh renovando nuestro ser, aleluya, oh suave luz, oh manantial de esperanza, fe y amor, oh sumo bien, oh celestial, es Jesús el Salvador. Y ve el tiempo transitorio, oh nada en tierra quedará, y pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, aleluya, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, oh pon tu fe en aquello eternal, oh en el incambiable Dios, y fía en él, nunca te deja, pues ha sido siempre fiel, y si fueras olvidado, oh vive más cerca de él, aleluya, y en el incambiable Dios, oye, en el incambiable Dios, oh pon tu fe en aquello eterna, en el incambiable Dios. Señor Jesucristo, cómo no alabarte, cómo no agradecerte si estás aquí visitándonos cada mañana y confirmándonos, Señor, que eres incambiable, que aún nos hablas a través del hombre, que aún nos hablas a través de profetas. Gracias por impartir tu palabra que llena de fe nuestros corazones, que alimenta nuestras almas, que nos sustenta y nos renueva. Fortalece las fuerzas de los hombres de Dios que predican tu palabra. Fortalece nuestros corazones cada día y muchas gracias por visitarnos. Te agradecemos por tu santa presencia y rogamos que nos traigas para el servicio de las 7 de la tarde, con esa misma expectativa y ese mismo anhelo de recibir más de tu amor. En el nombre de Jesucristo, te rogamos y pedimos. Amén. Amados hermanos, les rogamos por favor que nos sigan acompañando al servicio de las 7 de la noche. Por favor, no se olviden de guardar su distancia, lavarse las manos y colocarse su tapaboca, pero sobre todo siempre confiar en Jesucristo. Dios les bendiga. Adonai, shalom, shalom, Adonai, shalom, shalom, Adonai, shalom, shalom, shalom. Shalom, Adonai, shalom, shalom, shalom. La paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz
del Señor, la paz, la paz, la paz. La paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, 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 shalom.